Una usuaria del Servicio de Transporte Público de Morelia resultó con lesiones cuando la unidad en la que viajaba recibió el impacto de otra combi. El choque se dio sobre la avenida Madero, esquina con la calle Valentín Gómez Farías, en pleno centro histórico. La unidad de la Ruta Rosa con número económico 17 golpeó la parte lateral de la unidad 128 de la Ruta Roja. Al lugar llegaron los cuerpos de auxilio para atender a la mujer que no quiso dar sus datos, a quien de inmediato se atendió dentro del vehículo para posteriormente ser llevada al hospital para su plena valoración. Al haber resultado lesiones del accidente, ambos choferes fueron requeridos por la autoridad para determinar la responsabilidad del percance, ya que testigos dijeron que el choque se dio porque iban jugando carreras tratando de ganarse el pasaje. Con información de César Hernández, informa Quasar TV.